Bienvenidos a Masters de la IA. Hola amigos, el día de hoy les quiero compartir una herramienta que me ha parecido bastante interesante y sobre todo por el potencial que tiene, porque es sorprendente. Realmente es una herramienta que puede servir para aquellos profesionales que trabajan con el área de experiencia de usuario, con creación de contenido, bueno, no tanto de contenidos, creación de sitios web, o creación de aplicaciones o creación de sistemas funcionales que puedan brindarle luces para cómo llevar adelante su proyecto, con ayuda de inteligencia artificial, obviamente, y de manera gratuita. Entonces, vamos directamente con esta herramienta que realmente es impresionante. La herramienta a la que me refiero se llama WebSim. WebSim, como pueden ver, lo pueden encontrar de manera muy fácil a través de Google utilizando esto, WebSim.ai. De esta manera van a llegar aquí. Y una vez que ustedes llegan a esta parte y hacen clic, entonces van a llegar a esta parte. Bueno, aquí ya estaba adelantado, digamos, era un trabajo que venía haciendo. Pero concretamente lo que ustedes tienen que hacer es que esto les va a pedir un registro, ustedes pasan una cuenta de email o se registran a través de Discord y ya van a poder acceder sin mayor problema, o sea, es muy fácil. Y entonces, ¿qué es WebSim? Estamos entonces en el entorno de WebSim. ¿Y qué es lo que podemos hacer acá? Directamente podemos crear simulaciones funcionales, o sea, pueden ser o estéticas o pueden ser funcionales, de lo que nosotros queramos prácticamente a nivel de creación, por ejemplo, de un sitio web. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de crear una aplicación, tenemos la posibilidad de crear un juego y la ventana es realmente abierta a las posibilidades de lo que a uno se le ocurra. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Nosotros podemos hacer diferentes posibilidades de creación con ayuda de inteligencia artificial de manera muy fácil y con cero nivel de programación. O sea, una persona que no tiene idea de programación puede comenzar a construir algo a través de esta página y eso es lo que la hace tan valiosa. Entonces, por ejemplo, fíjense, en este caso, por ejemplo, tenemos este sintetizador de teclado donde nosotros podemos alterarle todo lo que nosotros queramos, inclusive pues, nos permite grabar el sonido de lo que nosotros queramos y todo esto creado así, creado con indicaciones, sin programación. Entonces esto es lo que hace que WebSim sea una herramienta muy poderosa, realmente muy poderosa. Entonces fíjense que nos permite, por ejemplo, también crear, nos puede permitir crear juegos, pueden llegar a ser juegos muy avanzados como este, por ejemplo. Entonces, fíjense que obviamente en este momento está en un estado muy básico, digamos, porque no permite más allá de esto que estamos haciendo. Pero tener en cuenta de que antes de hacer algo así requería de un proceso muy, muy complejo, pues entonces nos muestra que esta herramienta realmente es muy poderosa y que podemos hacer cosas muy valiosas con ella. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá un proyecto de... podría ser un Google Maps, justamente estamos aquí en Colombia. Debe ser quizás que rastreó la zona por donde estaba. Pero fíjense cómo funciona de una manera sin problema y con solo indicaciones. ¿Sí ven? Entonces eso es lo que hace que esta herramienta sea de verdad muy interesante y nos permita explorar lo que nosotros queramos desarrollar a partir de nuestra creatividad. Fíjense, por ejemplo, que hay herramientas más complejas. Por ejemplo, a los que están interesados, por ejemplo, en el mundo del trading, fíjense cómo a partir de indicaciones pueden crear un visor de trading. Para aquellos que manejan este tipo de información, ya verificarán si es útil o no y cómo lo pueden personalizar. Pero fíjense que, como les digo, todo puede generarse ya no a partir de programación, sino a través directamente de una página con ayuda de inteligencia artificial. ¿Sí? Y esto realmente, a mi modo de ver las cosas, pues cambia bastante la percepción que había de hasta qué punto la inteligencia artificial podía reemplazar a la programación. No es decir de que ahora entonces los programadores se están mandando a recoger y no van a tener que hacer.
Yo creo que de todos modos los programadores siempre van a tener un papel relevante en todo este movimiento tecnológico porque la inteligencia artificial no se maneja sola y los conocimientos hasta el día de hoy no son generados por la propia inteligencia artificial, sino que son generados por las personas que programaron la inteligencia artificial. Ahora, también hay que ver de que la programación como tal es una línea de lenguajes. Sí, son diferentes lenguajes los que manejan los programadores y a través de esos lenguajes es que lo transforman en herramientas funcionales. Ahora, si la inteligencia artificial logra manejar esos diferentes lenguajes de una manera muy profesional, bueno, ahí entonces el tema ya comienza a cambiar y ya comienza a correr riesgo el desarrollo profesional de los programadores. Pero pues siempre van a haber esas actividades de debugging y de organización de la información y todo esto que creo que los va a mantener activos durante buen tiempo. Esperemos que sí. Pero bueno, volviendo entonces a esto, fíjense cómo nosotros podemos hacer diferentes elementos. Fíjense, por ejemplo, este es un autito que nosotros podemos mover y todo esto hecho, como les digo, opale, todo esto, como les digo, hecho con líneas de solicitudes. Bueno, aquí perdimos. Era así de fácil, pero la idea era mostrarles qué es lo que podemos hacer. Y fíjense, yo en este caso, por ejemplo, tenía un proyecto que realicé realmente hace un par de minutos. Y fue crear un chat con conexión a los diferentes, o bueno, las inteligencias artificiales que estuvieran a disposición y de esa manera crear algo interesante. Entonces fíjense cómo acá está lo que le puse. Necesito que el chatbot permita, bueno, antes había puesto que necesito crear un chatbot que se conectara a las inteligencias artificiales que estuvieran disponibles. Y fíjense que las indicaciones que le doy no son ninguna indicaciones complejas. Fíjense que le puse, necesito que el chatbot permita elegir con qué inteligencia artificial prefiere comunicarse. Así fue como me puso la ventana entonces de los chatbots que tenía. Fíjense que al principio me puso como unos genéricos, después le dije, necesito que sea funcional. Y ahí ya hice una actualización. Después me dijo, le pedí que comunicara el chatbot con ChatGPT 4o y ahí ya comenzaron a cambiar las cosas. Después que conectara los modelos de inteligencia artificial disponibles y ahí cambió el listado que me había dado en un principio ya por uno realmente funcional y ya de una manera real sí se conectó con la inteligencia artificial. Después le dije que permitiera la importación de archivos PDF al prompt y finalmente le dije que cambiara el nombre. Y fíjense de esta manera cómo ya entonces cambió, ya me puso entonces que podía acceder al ChatGPT 3.5 Turbo, al 4, al Da Vinci, al Curie. Y también que me permitía importar archivos de PDF a mi chatbot. Entonces, si yo le escribo acá, bueno, ya había puesto anteriormente qué puedes hacer. Entonces, fíjense. Vamos a ver si ha ocurrido un error. Que funcionen los modelos de inteligencia artificial. Vamos a decirle esto para reforzar el concepto. El último que le puse fue que cambiara el nombre y no sé si eso de pronto desconfiguró eso. Eso es una de las cosas que pasa dentro de este entorno de WebSim y es que es muy delicada la línea de generación de lo que estás haciendo. Entonces pueden haber órdenes que le des al WebSim y que después eso genere un error y ya no te funcione algo. ¿Sí? Entonces eso puede pasar. Fíjense que aquí vamos a hacer una vez nuevamente la prueba. Hola. Puedes conectarte GPT. Vamos a ver.
Bueno, insiste que hay un error, no, insiste en que hay un error de conexión. Y hace un momento había hecho una prueba y había funcionado. Pero bueno, corregir error. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver. Entonces fíjense que de esta manera es como uno puede ir accediendo a información, ir editando, ir sacando órdenes, de pronto la que cometió un error, entonces uno la borra y puede hacer que las cosas cambien. Vamos a ver si sigue. Fíjense que aquí ya corrigió el error. Y de esa manera es como nosotros podemos seguir nuestra línea. Y fíjense, no necesité poner a revisar el código interno, nada. Simplemente le dije, bueno, está cometiendo un error, bueno, solucionalo. Y fíjense de qué manera lo solucionó sin ningún problema. Entonces ahora, por ejemplo, le puedo decir, bueno, entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Sí ven? Y entonces acá ya me responde, soy GPT 3.5 Turbo, gracias por tu mensaje, aunque no puedo acceder APIs externas en este momento, estoy aquí para ayudarte con cualquier pregunta o tarea que tengas. Entonces vamos a decirle que pues, acceder a API externa de los modelos. Pues, vamos a ver si nos lo permite. ¿Sí? Entonces, espero que se esté entendiendo qué es lo que podemos llegar a hacer con esto. Y lo interesante de esta herramienta, que de verdad a mí por lo menos me tiene totalmente sorprendido, lo que uno puede llegar a hacer. Entonces, fíjense que acá ya nos está pidiendo una API key, si nosotros queremos acceder a información. Entonces, bueno, ahí tendríamos entonces que conectarnos a OpenAI y de ahí sacar la API para que, bueno, la API key para que entonces pueda funcionar. Sí, entonces fíjense que tenemos entonces también cloud. Y vamos a decirle, acá entonces me pide que verifique la API key para funcionar. Entonces, si yo no quiero que pase eso, entonces vamos a quitarle esto y vamos a decirle actualizar. O bueno, vamos a echar para atrás. Ok. Entonces, de esta manera nosotros podemos comenzar a trabajar y vamos viendo qué podemos ir haciendo. Fíjense, había otro proyecto que yo había hecho hace un tiempo. Ok, entonces fíjense que este era un editor de imágenes que yo había hecho también anteriormente para probar la herramienta. Y fíjense que se logró avanzar un poco. O sea, se pueden incluir imágenes, por ejemplo. Pero, bueno, concretamente lo que podía hacer era que uno podía descargar imágenes, podía editarlas, añadirle algunas líneas y esto. No era algo muy complicado, o sea, porque precisamente estaba apenas comenzando a desarrollarse el proyecto, pero permite importar una imagen, hacerle algunos retoques y descargar en formato de PNG, ¿sí? En este momento, por alguna razón, no está funcionando. Ah, bueno, pero miren, acá me dejó algo, entonces, bueno, vamos a bajar esta. Entonces, si ven, acá permite bajar la imagen. Ah, porque es que este era el botón de descarga, no era el botón de imagen. Bueno, entonces fíjense que acá uno puede incluir la imagen, la puede ubicar, y lo que estoy viendo es que no me está permitiendo, porque yo le había puesto precisamente que tuviera estos nodos de modificación, pero realmente lo único que me está permitiendo es moverlo. Yo decía que con esos nodos uno pudiera ajustarle la medida, pero bueno, como les decía, dependiendo de lo que uno le vaya poniendo acá en el listado de información, o sea, en las indicaciones que queremos que haga el programa, entonces uno puede ir refinando el desarrollo final, ¿ok? Pero bueno, tenemos entonces esto. ¿Qué hacemos entonces con esto?
Si nosotros tenemos nuestra aplicación, vamos a ver. Vamos a ir al otro. Vamos con este. Digamos que este está un poquito más depurado, el otro está como que cometiendo muchos errores. Entonces, fíjense que en este, si yo lo quiero etiquetar, fíjense que acá ya le puedo dar un nombre, chatbot con selección de modelos ahí. Entonces puedo ponerle master hagamos master chat. Y si nosotros queremos publicarlo, pues le damos publicar. Y fíjense que una vez que nosotros le damos publicar, entonces nos da un link. ¿Sí ven? Y ese link nosotros podemos utilizarlo prácticamente donde nosotros queramos. Podemos utilizar este link y ese link nos va a llevar a nosotros a que si nosotros, por ejemplo, queremos instalarlo en nuestra página web y que a través de un botón nos lleve a este procesador, pues entonces copiando este link nos va a llevar efectivamente ahí. Entonces fíjense que si nosotros le damos copiar o lo copiamos de aquí, entonces nos va a llevar a este punto. ¿Ok? Y entonces de esa manera es como nosotros podemos copiar la información de aquí a través de la etiqueta. Normalmente lo que permite es que, bueno, aquí parece que sí estuviera ya publicado. Así que bueno, entonces una vez que nosotros lo tenemos, entonces podemos copiarlo y llevarlo a donde nosotros queremos que se muestre. ¿Ok? De todos modos, fíjense que acá tenemos otras opciones también. Podemos copiar la URL. Este sería otro modo, digamos, más burdo de acceder a nuestra aplicación. Podemos descargar el archivo. Entonces fíjense que el archivo, una vez que se descarga en formato de HTML. ¿Sí ven? Y ya ahí sería ver de qué manera puede uno hacerlo funcionar por fuera, o cómo uno realizarle las ediciones del caso que uno requiera. ¿Sí? Y si no, está la opción de borrar. ¿Ok? Nosotros vemos la opción de settings, pues son las opciones generales del programa. Y de esta manera es como nosotros podemos sacar el provecho de esta herramienta que se llama WebSim. Realmente es muy, muy, muy interesante todo lo que podemos llegar a hacer con esta herramienta, que de verdad está llamada quizás en un futuro muy próximo a sustituir buena parte de las actividades que venían haciendo muchos programadores con el desarrollo de aplicaciones y de sitios web a partir de esto que estamos viendo, sobre todo de aplicaciones. De pronto no sé qué tanto puede llegar uno a desarrollar una página web con esto. Creo que también lo puede desarrollar de manera muy fácil, pero creo que principalmente esto está enfocado más como a las aplicaciones y al desarrollo de servicios. ¿Sí? Entonces yo creo que de esta manera nosotros podemos desarrollar, ojo, acá hay por ejemplo una página que es como una tienda de tipo, una tienda de video tipo, no sé, como Cuevana o algo así. O también generadores de imágenes, generadores de textos, juegos. Entonces, este tipo de cosas realmente son un llamado a lo que podemos llegar a hacer. Fíjense, por ejemplo, lo que nosotros habíamos hecho en un principio, esto es algo un poquito más avanzado, digamos, a aquello que nosotros habíamos comenzado hace un momento. Bueno, fíjense que acá está buscando los modelos, en mi caso por lo menos ya los encontró. Pero fíjense que el entorno de este está mucho más parecido a lo que es tradicionalmente un ChatGPT. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos de ahí, fíjense que podemos tomar, es porque eso es lo otro que es interesante, y es, por ejemplo, si utilizamos este prompt generator, por ejemplo. No es solamente verlo y utilizarlo, sino que también nosotros podemos ver qué utilizaron los generadores, o sea, los creadores de esta aplicación, qué prompts utilizaron para llegar a este punto que estamos viendo. Entonces, de ahí podemos nosotros, por ejemplo, tomar idea para nuestros propios desarrollos. ¿Ok? Entonces, eso también lo hace muy interesante, porque esto, más allá de que es una página que genera con ayuda de inteligencia artificial o lo que sea, esto es como una comunidad, casi que una red social profesional o algo así, pues una comunidad donde nosotros podemos ver los trabajos de las otras personas y podemos adentrarnos en la estructura interna de cada una de estas herramientas, y de esa manera, pues, de pronto podemos nosotros también
tomar luces para desarrollar nuestros propios proyectos. Ok, entonces espero que con esta información que les he brindado puedan sacarle un buen provecho a esta herramienta. Realmente a mí me parece muy atractiva. Y bueno, cualquier duda que tengan, no duden en consultarme a través de los comentarios. También invito a la comunidad a que, si tienen un poco más de conocimiento, exploran, compartan ese conocimiento y de esa manera fortalezcamos nuestra comunidad para que cada vez nos hagamos más fuertes a nivel de conocimientos. Espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse, invitar a aquellos interesados en todas estas cosas a ser parte de esta comunidad y nos vemos entonces en una próxima.